Sí, es un proyecto que fue financiado a través de un programa de Corfo que se llama Smart Agro y asociado al Perfruit, donde nosotros postulamos el año pasado y pudimos adquirir este dron en base a la experiencia que habíamos hecho a través de un servicio de tercero. Probamos a 3 o 4 empresas distintas y a través de esa experiencia nosotros pudimos implementar este dron que finalmente compramos. Y ese proyecto está asociado también a una capacitación del operador que tiene que sacar una licencia que se llama DGAC, que está relacionada con la aeronáutica, y adicionalmente tiene que ese piloto tener un carnet SAC o conocimiento de manejo fitosanitario. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de esto? ¿O cuál fue la apuesta? Menor uso de plaguicidas, ¿no es cierto? Hacer aplicaciones mucho más dirigidas y específicas, menor uso de agua. Naturalmente nosotros con una nebulizadora, una pulverizadora, gastamos alrededor de 1.500 o 1.000 litros por hectárea. En este dron podemos gastar entre 30 y 60 litros por hectárea. Y por otro lado, disminución de los accidentes laborales, y adicionalmente el consumo de petróleo está también relacionado con una eficiencia, menos emisiones de CO2 y por supuesto un gasto menor en el consumo de petróleo al reemplazar este dron por un tractor. Bueno, es un dron de Agra T30, que su capacidad de estanque es de 30 litros con 16 boquillas. Este es un dron de uso industrial, digamos, ya que sirve para aplicar fitosanitarios, herbicidas. Va más de la mano de la parte agrícola. La capacidad que levanta este dron son de 30 litros de agua más 2 kilos del dron, son como 32 kilos. En cuanto a la capacidad de aplicación, esta abarca una fase horizontal, digamos, de 8 metros. Y en cuanto al número de impactos que debe realizar este dron, nosotros lo medimos a través de papeles hidrosensibles. Y ahí determinamos la cantidad de gotas que caen en la planta a través de la aplicación. Sí, queda todo este registro en la nube y en el programa del usuario que presenta el piloto, el cual te indica el número de hectáreas, litros aplicados, el circuito que realizó el dron y los cuarteles. De todas maneras, hemos tenido un súper buen apoyo del Profo, de Perfruit también, que ha estado participando con nosotros. La idea es ir un paso más allá. Luego de la adquisición de este dron, es implementar a través de una universidad, y en este caso la Universidad Católica del Paraíso. Y la idea es que a través de este dron nosotros liberemos los enemigos naturales para poder controlar ciertas plagas puntuales, georreferenciadas a través de un programa que él desarrolló que se llama Farming Monitor. Entonces, bueno, esto la idea es que vaya escalando y vaya avanzando, digamos, a la agricultura sustentable por un lado, y por otro lado también la implementación de tecnología en el agro, que es donde nosotros estamos enfocados ahora en la viña. La sustentabilidad es colaboración, es innovación, es confianza, y este es un ejemplo de este ejercicio que estamos haciendo con parte de nuestros colaboradores en la Agrícola Paidahuén para poder innovar y acercarnos a la agricultura 4.0 en torno a mejorar la competitividad y la sustentabilidad en distintas áreas, en el área hídrica, por supuesto, en el área capital humano y seguridad del trabajador, en el tema eficiencia y suelos vivos. Por lo tanto, esta es una primera etapa de un trabajo que hemos iniciado con esta agrícola como Perfruit hace ya un año, y que va a continuar con ejercicios como días de campo, talleres, y vamos a ir enriqueciéndonos de tal forma de que este dron sea en definitiva parte importante del manejo sustentable en nuestros huertos para todos los niveles, para pequeños y medianos productores, de tal manera que podamos colaborar con la sustentabilidad y la competitividad del sector.